De nuevo, las estadísticas son para la historia nada más. Cada partido es diferente y el del jueves va a ser así, complicado, intenso, como todo clásico, ¿verdad? Y se juega mucho y hay un estado de ánimo distinto al de los otros encuentros. Profe, ¿ha servido el parón de la fecha FIFA para prepararse para este partido contra Real España? Sí, nos ha permitido corregir algunas situaciones y recuperar algunos jugadores que han estado lesionados. Sí, yo creo que se merecía estar ahí. Fue de los jugadores referentes en el pasado clasificación para los Juegos Panamericanos y creo que sí merecía una oportunidad. Ha jugado poco en realidad, pero a ese nivel yo creo que es un buen elemento y podía cumplir buena labor en los Panamericanos. Aún así, profe, el maratón es la base de esta selección para los Panamericanos. No, apenas son cuatro muchachos. ¿Pero es que más jugadores tiene? Bueno, mire, Maratón tiene aproximadamente 19 jugadores menores de 23 años, ¿verdad? Entonces, es lógico que lo pueden tomar en cuenta. Sí, bueno, hay otros elementos que lo han hecho bastante bien, ¿verdad? Y la llegada de esa casa ha complicado un poco también la... porque en esa posición estaba jugando como extremo izquierdo. Y creo que tuvo una lesión también y eso tal vez lo ha afectado. Sí, no, mire, es difícil complacer a todos, ¿verdad? Y en lo personal, la parte táctica, él cumple una función importante. Él se entrega por completo, el balón aéreo es fundamental. Es cierto que no ha hecho goles, pero provoca situaciones de gol, ¿verdad? Y lo mismo ha pasado con Alan también, que no lo quiere, ¿verdad? Y es complicado con la visión, pero... Bueno, los muchachos no han bajado los brazos y siempre están disponibles para jugar, ¿verdad? Y entregarse por completo con el club. Mire, los jugadores están preparados para este tipo de situaciones, ¿verdad? Y cuando entregan a jugar se olvidan de todo ese tipo de comentarios. Obviamente aquí en el Yankel, pues, la afición está más cerca, ¿verdad? Y los gritos son personalizados, pero aún así no se achican. No, es que se trata de un clásico, ¿verdad? Y por andar muy mal Real España o muy bien nosotros, pero ahí se equilibran las fuerzas en el clásico, ¿verdad? Entonces va a ser difícil, intenso, pero estamos confiados en ganarlo, ¿verdad? Tenemos la fe y la confianza en el grupo porque hemos mejorado sustancialmente y creemos que estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo.